Arratxaldeon, Jaun Andreok, zer moduz ongietorri Gipuzkoa Talent Forumen bosgarren edizio honetara. Bosgarren aldiz, Iarraian, Gipuzkoako foru aldundiak, topak eta hau antolatzen du, atzerrian lanean ari diren pertsonak eta Gipuzkoako enpresak harremanetan jartzeko. Kampoan lanean ari zaretenei, itzultzeko aukerak eskaintzeko asmoz. Berrun profesional baino gehiago izena eman duzue, datozen lau egunetan, Guipúzcoa o Guetamar, empresa Baño Gueilla, Gorequina, Remanetan, arceco. Este año, debido a la pandemia del coronavirus, será telemático este encuentro organizado por la Diputación Foral de Guipúzcoa para poner en contacto a vosotras, vosotros, profesionales cualificados que trabajáis en el extranjero con algunas de las empresas más importantes de Guipúzcoa. También debido a la COVID-19. Este año este encuentro no durará un día, como es lo habitual, sino que se prolongará durante cuatro jornadas, cada una de ellas destinada a un ámbito, a un sector empresarial concreto, pero siempre con el mismo objetivo de poner en contacto al talento, de poneros en contacto a empresas y a profesionales comprometidos con vuestro territorio y comprometidos con el bienestar de Guipúzcoa. Abenduan egiten dugu Gabonen bueltan, etxera itzultzen zaretenean zuen familiek eta lagunek egiten dizueten moduan, Gipuzkoako enpresek eta erakundeek ere besoak ireki nahi dizkizuetelako. Eta orain, Markel Olano, Gipuzkoako diputatu nagusiak, ongietorria eman nahi dizuen. Olano jauna, etorri. Bai, miesker. Zurea da itza. Bai, arratxaldeon, arratxaldeon guzti hoi. Eta lehenik eta behin, ba, ongi etorria eman adizuet e, jardunaldi honetara, Gipuzkoa talen forun honetara. Ba, guretzako e, instituzioen alki bezala ba, oso ekitaldi xumea eta politxea da. Niko egon daukat orain dela bosturte hasi genuela e, eta guretzako izan ideia on baten isla, ez? Azkenean guk uste genuen, ba, profesional asko eta asko etortzen zirela urtean behin bere etxera, e, bultan, bueltan, Gipuzkoa razirenak, Eta uste genuen baita ere, eta genekien orain dela bost, bost, urte ba, Gipuzkoak enpresa zeuketela profesionalen behar handi bat, ez? Orduan, bi behar horien, bi realidade horien lotura bat egiteko, ba, jarri genuen martxan foru hau eta lehenengo momentutik e, oso, oso emaitza gona izan zuen, e, ez du aztu behar, e, nuntza berrogei profesionala baino gehiago kontatatu dituztela gure enpresek e, forumaren e, ondorioz, Y bueno, me gustaría agradecer a Kim Ben-Onek, que es un importante agente, que ha estado en el campo desde hace mucho tiempo, y que también es parte de la Es la quinta edición y, como decía, bueno, hasta ahora ha habido más de mil profesionales que han tomado parte en este fórum. Y pensamos que este año es especialmente importante que lo hagamos porque las circunstancias son especiales, como todos conocemos y todas conocemos, el COVID-19 ha impactado directamente en la industria, en la empresa del territorio y también en la vida diaria de todos los ciudadanos y ciudadanas, los que vivimos aquí y evidentemente también los que vivís fuera. Y, y pensábamos que era importante continuar de un modo diferente, pero continuar y haciendo una nueva apuesta con el Guipúzcoa Talent, el Fórum de este año. Eh, en un contexto de grandes incertidumbres, Guipúzcoa lo que tiene muy claro es que tiene que seguir, que debe seguir y que seguirá haciendo una apuesta firme a favor de su estructura industrial y, y empresarial. Somos muy conscientes de que en este momento la industria es el 28% del PIB de Guipúzcoa y nosotros queremos que sea así y que además lo sea. Eh, bueno, pues, profundizando y ahondando en, el, en los nuevos sectores de futuro de, de la economía del territorio eh, con una transformación muy profunda con una digitalización muy profunda de nuestra industria la apuesta por eh, las nuevas tecnologías eh, evidentemente el IMAX de Masí apostamos también por nuevos sectores como las biociencias el ámbito de la movilidad eléctrica que va a ser muy importante para el futuro bueno, tenemos toda una estrategia en Guipúzcoa que incide precisamente en esa nueva economía pero eso, eh, lo que necesita fundamentalmente es tejido económico, tener una, un ecosistema industrial potente, y necesitamos profesionales también que apuesten, eh, que desarrollen además su vida eh, y su apuesta vital en industrias y en empresas del territorio de Guipúzcoa. Nikasam bakari bukatzeko guke mendikaburreare apustu horik jarri txikodugula, apustu an jarri txikodugu, eh, institucionalki gure empresa andagura industrialan alde. eta dei egiten dizuegu zuek ere ba parte hartzeko e, etorkizunari begira gure lurralde honetan egin behar dugun napustu importante honetan. Uste dugu zuen parte hartzeri gabe, ba askoz ere zailago izango dela eta zuek gainera kanpoan hartu duzuen esperientzia guretzako arlo horretan funtsezkoa da. Voy acabar con un dato. Eh, como decía, Gipuzkoa Talent Forum hasta ahora ha logrado que las empresas del territorio contraten eh, a 40 personas, pero es que además tenemos eh, Gipuzkoa Talent como oficina que en tres años eh, ya ha facilitado la contratación de 117 personas. Con lo cual hablamos de que este tipo de iniciativas, de este tipo de instrumentos, son una contribución muy importante para el futuro industrial y económico de Gipuzkoa. Taberstegabe, ba milas es que hoy parte el sustitu la cota. Espero de guasteau denazako onuragarria y gudala. Mi askar uste hoi. Baizkerrik asko, Markel Lolano, zure hitzen gatik. Tira, astera goaz, Gipuzkoa talenten bosgarren honetako sola saldiekin. Gaur gurekin daude Teresa Sánchez. Ane Arzamendi eta Mikel Izagirre, Gipuzkoa Talenten aurreko edizioetan parte hartu duzue. Eta Javier Larrañaga, Gipuzkoako ekonomia sustapenerako foru diputatua, ongi etorri guztioi eta eskerrik asko gure artean izateagatik. Ba, Gipuzkoa Talenten aurreko edizioetan izan zaretenei, lehenengo galdera, e, zuen burua aurkezteko eskatuko dizuet eta labur labur zein izan den zuen ibilbide profesionala. Mikel, adibidez. Bueno, kaixo, arratsaldeon Eh, ni ingeniero elektronikoa naiz, donozen ikasitakoa. Eh, Bilbon beste bi urte eman nituen elektronikoa eta automatika ikasten, ingenieritza, ogoi maiako ingenieritza. Eta handik bukatu eta laizter urte bete eman nuen hemen lanean, enpresa, enpresa baten, praktiko bat zukiten, da, da handik jarraian ja atzerria junintzan, Austrialdea, bertan zei urte edo eman nitun, bost eta piko, lako zeho zer, e, semikonduktore enpresa handi baten, elektronik arloan, erabat sartuta. E, bertatik Bartzelonan beste pare bat urte eman itun, eta, eta handi, ba, bueno, donostia o, o Euskal Herria boltatu nintzen, e, Gipuzkoa talenten bitartez, ba, bueno, aukera bat sortu zitzaidalako, da, da bueno, aukera hona izan, eta, eta bueltatzeko gokin nahi goenez, ba, ba, hola sinun. Gipuzko Gipuzkoa buruz ostean itse dugu, bai. No, eh? eskerrik asko, Mikel, hanez, zein da zure ibilbide profesionala? Bale, kaixo. Bueno, ni hanen naiz, nire ingenaria naiz, e, donostin ikasia eta ikasketak eta geroia junintzen aleman ingurura bertan egon nintzen automozio enpresa batean lanean bost urtez. Eta bueno, hor bai dagia, juten zehala pentsatuz, bueno, pare bat urtera, urtetako edo jungo naiz, eta azkenean denbora pasa ala, esaten dut, bueno, zer, zer egin nahi Eta hor poliki-poliki behiratzen hasi nintzen, ona bultatzeko, eta orain hemen naiz, irisbonden e, lanean, e, produktu garapen ardura dun, gisa. Y mm -hmm. Teresa, ¿cuál es tu recorrido profesional hasta ahora? Yo soy ingeniero informático. Estudié aquí en San Sebastián, pero nada más terminar me fui a, a Madrid. Estuve unos cuantos años allí. Luego estuve en Navarra. Luego tuve la experiencia internacional en Estados Unidos. Y finalmente vine aquí hace tres años. Y bueno, pues gracias a estos eventos no tenía mi, mi red de contactos muy fuerte aquí en San Sebastián, pues fue una oportunidad para, para volver. Mm, claro. ¿Y qué ha supuesto para ti participar en el Fórum Gipuzkoa Talent? Pues, como te decía, a mí eh, mi opinión personal es que eh, aquí se mueve mucho, es muy importante tener una red de contactos importante y al carecer de ella, pues eh, me dio la oportunidad de llegar directamente a la entrevista. ¿no? Muchas veces envías currículums y no tienes las palabras clave que a lo mejor se necesitan, que está buscando la empresa y te descartan, a lo mejor sin conocerte, pudiendo realizar ese trabajo perfectamente. Entonces, directamente en el evento, yo llegué a entrevistarme con, los, con las empresas directamente y a. Pasas esa parte, que entiendo que también es necesaria, pero eh, en mi caso, al no conocer el, el sector, no tener esa red de contactos, para mí fue fundamental llegar directamente a la entrevista. Uh -huh. ¿Y fue gracias a esa entrevista que encontraste trabajo? Sí, 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 fue directamente. Hice la entrevista y enseguida la semana me, me enviaron la oferta. Uh -huh. No sé si es el caso de eh, los otros dos participantes, Ane Miquel, Zeñizanda Zuen, eh, bueno, experiencia, aquí puzco a Talenten. Sus se Ortucenute en nada E, bueno, nire kasuan behintzat, etzan horrela izan, nolabait, bait, e, ni harremanetan jarri nintzen hasiera baten enpresa ezberdinekin, ez da, e, azken fina nosaukera hona esan e, elkar ezagutzeko da, eta nire kasuan behintzat, horrearekin jarri nintzen orain dela, o harremanetan orain dela pare bat urte, eta momentuan, ba ez dakit, etzan momentuan, ni atzerrian nengon, etzan momenturik egokiena, baina ere harremana o, kontaktua behintzat e, gorde genuen, eta handik pare bat urtea edo beste aukera bat atea zen, da, da harremanetan jarri nintzen beraiekin, eta, eta orduan ba, ba bueltatu nintzen, itxora mm. bera hori izan ibilbidea. Eta ne zure kasuan? nire kasuan izan zen oso proposa pixkatere ere tanteatzeko, ez? Kanpantzago eta bueno, bultatzeko interesa bai, baina bueno, lasai lasai, ordun Gipuzkoa talentea etorri, gabonetan justo oso gai, bueno, oso fetxa zian. Eta hori enpresaz ezberdinak ezagutu eta bueno, ba justo oso onden kajatu zuen, ez? Irisbon ezagutune eta erronkaldetikan eta proiektualdetikan oso oso onden kajatu zuen eta egia da, uste baino lehenago ultatu nintzela ere horren ondorio, ez? ez? orduan hortarako izan zen oso proposa, ezagutu, enpresa ikusi, elkar ezagutu eta interesgarria balin bada, bueno, hor txek hori egiteko. Uh -huh. Beraz, itzultzeko oso importantea izan da, ez? Eh? Kasu guztietan. Bai, 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 azkenean, bai. Bestela kanpoan zaude, e, ba, zure bizitza dakazu, zure lana, zure zirkuloa, eta, bueno, bultatzeko ere, behar dezu ala nola baiteko, bueno, ba, edo, bai, ziurtagri bat, edo zerbait, bueno, interesatzen zu zerbait, bai. Uh -huh. Javier, zuere e, atzerrian izan zinen, garaibatean, nolakoa izan zen e, zure esperientzia kanpoan? Bueno, nik uste dut beti eh, kanpoko atzerriko eta nazioarteko esperientzile oso aberaskarile diela. Nik eh, unersiai bukau nik informatika estudio nuen, bertaldien sartu nintzen, eta, bueno, bataldea hoek, ez, bat talde handi hauek ez, bapiskat, behen ibilbide normala da, ibilbide internazional bat parte izatia, eta egizan, ba, esperientzia oso ona, beste kultura batzuk, beste laniteko, ez, bat talde internazionalak ezautzeko aukera, eta nik uste beti dala aberazkarri ze bukaeran, gure merkatuen mundu eda. Eta beraz, ba, oso oso garrantzitsu eda baita ere gaitasun horiek eta eta bueno, ma kultura horiek ez uh -huh. claro, baina iritsi izan momentu bat, ez itzultzeko ba, zenuela, ez? Bai. Bai, bizitzak, ez, bukaeran bere bere eta bere denborak ematen ditu eta eta ja bultatu e, ginian hemen kutxan aukera bat sortu zan, eta eta bultatu ginian eta bueno, ba handiken ja, ba gaur eguneko Usted ve sente grúo, uh -huh. Gaure Guneco, va a preste batea, eh, salto inun, va uh -huh. diputatuna en escuti. Ya claro, bueno, al final no todo el mundo tiene las mismas ganas de volver, ¿no? Eh, pero ¿cómo se atrae el talento que está en el extranjero, ¿no? ese talento guipuzko, no tan valioso? Vamos a eh, focalizarnos incluso en el más reacio, ¿no? Porque eh, ¿cómo intentamos atraerlo? si es que lo vale, claro. Teresa. Bueno, es una pregunta a la que no tengo yo la solución mágica, pero sí que, bueno, en, en mi caso el, la tierra sí que atrae, ¿no? Quiere decir que antepones eh, criterios personales a, a profesionales, ¿no? Por ejemplo, el, el hecho de volver a a casa, con la familia, la red, las raíces para, para los hijos en mi caso también, ¿no? es un valor muy importante. Bueno, pues, llegado a cierto momento es, eh, es un paso adelante que quiero dar. Eh, por los demás no puedo hablar, pero sí que este tipo de eventos, darlos a conocer, eh, pues puede dar eh, ideas ¿no? a otras personas que a lo mejor pues, pasen por esa fase personal para, para volver, pero no sé exactamente qué es lo que haría falta. Uh -huh. Bueno, mucha gente que está en el extranjero también cobra muchísimo más, ¿no? Para sí, no. ellos es un aliciente, no es el único, pero ¿qué os parece que se puede hacer para atraer a esas personas que están en el extranjero? Vosotros mismos habéis estado. Mm. Bueno. Eh, no sé. Bueno, en mi caso eh, es cierto que el aliciente económico es algo eh, que está ahí. Eh, creo que al final hay que valorar otro tipo de aspectos. Eh, yo creo que cualquiera que se va al extranjero no lo hace únicamente por. Eh, por esa parte económica, sino que al final buscas crecer profesionalmente, buscas aprender idiomas, buscas formarte eh, y a la hora de volver creo que quizás sean esos dos factores que hay que potenciar un poco, ¿no? el eh, plantear alternativas que resulten interesantes a nivel laboral, eh, tratar en la medida de lo posible de eh, equiparar ciertos aspectos que en el extranjero son importantes, como puede ser la flexibilidad laboral, el... el Quizá otro tipo de condiciones no tan tangibles, al menos en lo que se refiere a lo económico. Eh, y creo que son ese tipo de cosas las que hay que potenciar más. Obviamente está el factor de, de volver a casa, de, de, de estar cerca de los tuyos, de, de volver a tus raíces. Pero creo que en mi caso o, o en mi experiencia profesional yo lo enfocaría un poco en esa dirección. Eh, creo que son los factores donde realmente se puede...

eventuak ematen dizu aukera enpresaz ezberdinak ezagutzeko eta ere bai, bueno, aurkezteko ze ze proiektu azkaten, ba interesgarriak, azteko, bai personalki, bai profesionalki guztia, ez? Azkenan dena da bat. Barkariak mm -hmm. profesionalki ere, ba hainbeste zentsu ez Ordun ez? Orduan, nolabait horrela eh konjunto completo bat eskaintzeko aukera, nere usteza da klabea. Mm -hmm. Mm -hmm. Javier Bain, <coughs> nik uste dut guztiz ez? E, bukaeran kombinazioa da, bizitza personala, bizitza profesionala, nik uste dut hemen, ba, norbeak bere ez, sustrai dauden lekuen, ba, bizitza personal hori ba, dudaik ez daukeu, ez, garatzeko, baina er, erronka profesionalak behar ditugu baitare, eta hori da nik uste lurralde bezala, ba, lehiak horren parte, izan behar dula, erronka profesionalak jarri, proiektu, mundu mailako proiektuek jarri, lehenengo mailako proiektuek, ba, bukaeran, talentu hori dana, gaitasun hori edanak, ba, benetan erakargarri izateko, eta bi gautzak arlo personala eta arlo profesionala, Ba, gure gure herrien garatu ahal izateko. Eta Gipuzkoako enpresetan nabaritzen duzu bueno, gero ezetak garrantzi gehiago ematen zaiela arlo hauei. Bai, e, nik uste dut eta hemen dauzkeu, ez, izendanak batzuk gehiago gehi ezautu leizkeu, beste batzuk gutxillo, baina eske benetan gutxiena ezautzen deunak ba, benetan dauzkabe mundu mailako proiektu oso 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 interesgarriak. Eta nik benetan gonbiti egin joke baitare, ze askotan apuntatzen danien edo ikusten danien oain formatu telematikuen, horrek epizkal limita iten du, baina benetan hauetako bakoitzan atzien dao oso proiektu interesgarriak. Eta nik inbitauko nituzke jendie ezautzea, eta pixkat e, horiez, hori e, ez, sakontzea, ba, aurreago, baitare askotan ezautzeztienak. Ze benetan, sorpresa asko edo nizka. Claro, mm -hmm. ze enpresa hauek eta baita, bueno, ba, bilatzen ari zareten talentuaren aldetik, kompromiso bat bilatzen ari zarete, mm -hmm. ez, eh? herriarekiko. Mm -hmm. Bai, nik uste dut bukaeran aigela hitzaitan esfortzu kolektibo batetaz. Ez? Bukaeran, hau da, kompromiso bat danana. Enpresana, personana, etengabeko prestaketa, etengabeko ikasketak, Eta uno, Vanick Ustedet, Rial de Becela, dan un compromiso, dan un esfuerzo colectivo, Bacay Sango de Ala, Bacurión Gisatiek Beardun, ba, Lural de Maya con Leyacortasunori, Lortseco. Mm -hmm. Claro, porque hablamos de talento <coughs> también con un componente eh, muy importante o con un eje muy importante de compromiso hacia el territorio. Mm -hmm. No sé si para vosotros qué significa el, el talento. ¿Habíais pensado en esa parte de compromiso también? Bueno, Neretzako fundamentala ez, egiten duzun lan horrek ere bai, kompromesu sozial edo nolabaiteko baiteko e, pasakitz, mm. ba, zentzua edukitzea ez, eta hor ere bai, ba, bueno, segun ze proiektu, segun ze lan egiten duzun, hori ere bilatzea neretzako ezin bestekoa da. Hori da nolabait ere bilatzen dezuna ez, lan bat edo proiektua diatzen dezunean, bueno, egiten ari nahi zen honek zentzua daka, bat datornik pentsatzen dutenarekin, bai, bueno, ba hori da agian bidea. Mm -hmm. mm. Mikel, importantea da, zuretzat ere herriarekin kompromiso hori, ba, e, dauzkagun da, zerbitzu sozialak, ba, bermatu alizateko, e, ha, ba, diozu? Hanerekin bat natorrela, ose, gauza bera pentsatzen dut, azkenean, e, nola baita ikustea e, zure lanak, e, ba, bueno, e, garrantzia akala e, sozia den, o, o, o behintzat, ba, ikusten duzula zehozer, e, eramaten duela, ba, 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 interesgarria da. Eta, eta baita eta, eta gusti ba, ba, esta simbestecada, Skeneanba y Taresure compromiso a empresa de Kikota, Gustiori, Pateracekova, de está Este compromiso uh -huh. con el territorio, no sé si tú lo has podido ver, bueno, si lo estás viendo aquí en Guipúzcoa y lo has podido ver también en el extranjero, Teresa. Ya no, no lo sé. Bueno, compromiso... Como profesional siempre te comprometes con, con la empresa, con donde estás. Y bueno, hombre, yo pues en un ámbito más pequeño sí que a lo mejor puedes ver eh, tu trabajo eh, en un ámbito más, más, eh, más pequeño, ¿no? pues, eh, Unas empresas más locales. No, no se pierde tu trabajo en, más indefinido. Bueno. <laughs> Cuando piensas en talento, ¿a ti qué te inspira la palabra talento? Pues eh, el talento al final es la, pues, el potencial que puede tener cada uno o lo que puedes aportar para hacer eh, tu trabajo o tu ámbito tu persona, eh, personal mejor de lo que, de lo que puede ser, ¿no? algo personal que puede aportar cada uno. Eh, y que a veces pues hay que buscarlo no depende del área en el que estés pues eh, pues tendrás eh, podrás aportar más o, o brillar más o dar eh, mejores rendimientos uh -huh. porque claro hay veces que tendemos a pensar en un genio ¿no? que está ahí aislado en su uh -huh. en su oficina ¿no? en su laboratorio cierta Niretzako asko aktitudearekin ere eta pertsonekin dago erlazenatua, ez? Azkenean bai, ba, uki dezakezu ezagutza tekniko oso konkretu bat, baina azkenean da, bueno, enkajatzea eta gogoa dukitzea eta baina hori ere ezin da fortzatu, ez? Orduan nolabait enkajatu badu hor sortzenen hortan, e, pertsona aktitudea eta bi aldeko kezaketen konpresentzioan hor sortzen den zerbait, ez? Ola talentua pixkat, ez dakit, hitz oso hondia iritzen zait, baina nikuste hor hori dela bertan dagoena. Mikel? Bueno, nik uste, e, bai, biegin bat natorrela, azkenean, e, talentua ez da bakarrik teknikoki jakinduria o jakintza hori izatea, baizik eta nola bai, baitare e, taldera eramateko ba, 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 aukere izatea, eta, eta jakitea zer nola eramatea, ez da, guzti hori bateratzea da, da niretzat nola bai talentua egia da, ala ere beti pentsatzen dugu ladala, ez da, teknikoki asko jegitea, o, o, onena izatea, ez da, baina e, guztiak daka garrantzi, garrantzia nola baita, ez da. Mm -hmm. Zuen arloetan behintzat, e, mundura zabalik egotea eta munduan ibili izanak garrantzia dauka talentuan, Es importante el haber estado abiertos al mundo, el haber estado conociendo mundo en vuestros ámbitos de trabajo. Sí, para mí sí. Y no solo son esas eh, habilidades técnicas que se pueden adquirir, sino las habilidades no técnicas, al final, ¿no? de las que hablamos pues, de, de liderazgo, de proactividad, de querer encontrar soluciones, de enco enfrentarte a, solu a, a situaciones en las que tienes que... Eh, eh, pues llevar a cabo eh, esa, esa actitud ¿no? de superar retos con, con optimismo, con ganas de hacerlo, para mí es, es fundamental. Yo animo a, a todo el mundo a que tenga una experiencia internacional. <laughs> el talento pasa por haber estado en el extranjero. Bueno, eh, vaya extranjero, o ¿no? hacer en Nogoteaban y cosas que en el konfort zonatik kanpo ateratzea. Izan daiteke atzerrera jotea, beste pertsona batzuk ezagutzea, beste kultura batzuk. Ne ez da pertsonalki azten hori eta noski gero arlo profesionalere ere badaka eragina. Baina gehiho pertsonalki ematen dizun horrek gero ba gauza guztietan daka eragina. Lanean eta etxean eta lagun giroan edo. Mm -hmm. Mikel? Ba, nik uste hala dela, ezinbestekoa da. Azkenean eh, atzerrian egoteak beste ikuspuntu bat ematen dizu da da eh, gainditzeko beste tresna batzuk nolabait esan dezagun eh, pentsatu adibidez adibide batean zuri kanpoan egon zarenean eh, zure konfortzonatik <laughs> <laughs> eh, e, urrun <laughs> bueno, ba, ze ikasi duzun, ez? Eh? Ez dakit orain txegertan, e, bote prontoan zeo zer okurritzen zaizun, baina... Ba, nik uste burura etortzen zaidan lehenengo gauza, hizkuntza da, adibidez ez da git, ni behintzat nire, nire esperientzian, ba, e, Austria hagu e, alemanez hitzein da, jendia, e, txiki batea, orduan, bueno, ba, ez da kasu horren errastasun handia, ez da e, jendearekin hitzeiteko, eta ez bakarri lanean, baizik eta lanetik kanpo, e, orduan nolabait, ba, guzti horrek ba, 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 garatzen zaitu, nolabait baita. Bai, bez, hori da. <hazitzen> Bai, inkognitaz betetako mundu batean bizi gara, ez? Bai. Eta antza gerozeta gehiago. Mm -hmm. Beraz, bueno, ikasketa garrantzitsuak dira, ez? Baina baita jarrera hori, ez, zure konfort zonatik eh? mm -hmm. ateratzen, ba, bueno, ondo moldatzeari, ba, garrantzi asko mm -hmm. ematen diogu, ez, egun. Bai, eta nik e, igual zerbait e, gehitzeatik e, gehituko ni balioek, baloriek. Bai, nik uste dut dela alde batetik kualifikazioa eta lehen hitz egiten duen konpromiso hori, ba, etengabeko, ez, formakuntza hori e, eukitzeko. E, bestaldetik, ba, dudai gabe jarrera, bai, jarrera e, berrikuntzarako, jarrera, ez, ba, inkoformismo puntu bat, ez, e, beti hobetzen e, juteko, eta irugarrena balioek. Danik balioen sartuko nituzke, noski balore etikuek, baina baita ere lehen hitz duen herriko konpromiso hori, e, elkarlaneko bokazio bat, bueno, ez nik uste dut, pixkat hiru ardatz hoiekin igual, ba pixkat talentu zer dan o guk nola ulertzen duen esplikatzi bada Mm -hmm. Javier zer espero duzue e, Gipuzkoa Talent Forumen ba, edizio berezi honetaz. Mm -hmm. Bueno, ba, guk, guk espero deuna da, e, alde batetik, lehen asiran ez? Teresa gaipatzen zuen, e, Anek eta Mikeleke bai, konektatze hitze asko azaldu da. Bai? Askotan, administrazioen balore eantzi hortan, e, neurtzen da zenbat diru destinatzen den arabera. Eta nik uste dut, gure balore antzien gai bat badaola askoz importantio, e, dirutan neurtzeztana. Eta da, testu inguruek, kontekstuek, konektatzea, Konektatzia personak, konektatzia enpresak, konektatzia erakundiek. Eta, bueno, ba, nik uste dut, e, bosgarren urtez, ba, espero detenea da, ba, gituzkoa talenteko edizio berri honek, ba, benetan ahalbidetzie balore hori erantzi hori ematen, ez? Konektatzen, sare hori sortzen, eta baita espero detena da, aurten, ba, importanti ezan ez geratzea eh? importanti ezan egoerak egoera jarraitzi aurrea, eta telematikoki, bueno, ba, egokitzi, eh? gure enpresak eta gure personak egokitzen nahi die, beraz, guke egokitu inberdu, eta, bueno, manik espero det, aurrek urtetako exito iguala izatia, balore erantzi hori mantentzie, eh? hau da, lurraldie konektatzie eta sare hori eitea. eta baitare, ba, lehen aipatu dut, aurten telematiko kidalako zailtasun pixka gehiago dao, ba, postu ezberdinek bisitatzeko. Beraz nik, e, inbitauko nuken agendi da, marka ezaunen eta zaratago, ba, baitare, ezautze ez dituen beste enpresa batzuta juteko. Ezautzeko. Ze benetan, sorpresa handiak edukiko zen mundu mailako proiektu egikusiko Eta benetan erronka profesional oso importantiek. Beraz, hori lortzen madeu, nik uste dut, gusta edateko dela. Guztora goi topa gabona huetan. Hori da. <laughs> ba, eskerrik asko, Javier, ea ba, dituzuen asmo guztiak betetzen diren. Mil asker guztioi, e, Gipuzkoa Talent Forumen edizio honetan parte hartzeagatik. Ba, enpresen eta... Campo, andago en talento, aren arteco, conexio, gustio, y conexio, sendo aquí, espero de o retara, ori, sorceco, asmoarekin, torrigara, coronavirusa, que zarritaco, ostopo, gustien, gañetica. Así que empezamos ahora a crear esa, esperamos que sea eh, importante, red de contactos por encima de todos los obstáculos que nos pone el coronavirus y además ahora mismo, porque es ahora mismo cuando arranca el Guipúzcoa Talent Forum dedicado a la máquina herramienta, con una primera mesa redonda y posteriormente ya empiezan los contactos personales a través de la plataforma Zoom, que por cierto todavía estáis a tiempo de pedir una cita. Mañana ya serán biociencias, investigación y alimentación, el miércoles IT y tecnología y el jueves... Se le dedicará a industria en general. Todas estas jornadas se empiezan a las 5 de la tarde, así que aprovechar. suku y sugariá tera yo talent forum oni etaia da torren urtean ba urtero besala orañarte reale arenan aurrez aurre berriro el karceco aukera da ukagun. san disfruta tu asko zaindu eta urrenguor arte. Agur es que ricasco. Kaixo, eh, hon guzti doi. Eh, bueno, gaur eh, Gipuzkoako talentuaren inguruan eta talentuaren erakarpenaren inguruan eh, gurekin lau enpresa dauzkagu. Eh, bueno, makina herramienta inguruan hitz egin bar genuen. Gaur eh, pixkat daukagun, eh, daukagun osagarriak eh, desberdinariak, gero eh, urrengo E, elkarrizketa denporan edukiko duzu eh edukiko duzu e, herramienta enpresa gehiago baina gaur e, teknologia desberrineko eta eta sustapen desberrineko enpresa dauzkagu orduan e, bueno, gustatuko litzaiake debate txiki bat egitea e, bueno, Gipuzkoak daukan erakarpena talentuan e, inguruan Eh, entonces, bueno, voy a pasar primero, a, poco a poco, a ir presentando a las personas que tenéis enfrente eh, para que sepáis a qué se dedican sus empresas, cuáles son las actividades eh, que están manejando eh, y poco a poco empezaremos a generar el debate. ¿Estáis animados con mascarilla y, eh, en estas circunstancias tan extrañas? Sí, bueno, sí, claro, sí, pues empezamos. Eh, eh, si quieres, eh, te puedes presentar tú. Eh. Bye, bueno, Rachel León, eres en, en EcoSociedad, Tani y su EcoSustendari Comercial a Nice. En Irisborn trabajamos para interactuar con el entorno de una manera natural con los ojos. Y lo que conseguimos en definitiva es poder controlar dispositivos o poder interactuar con las máquinas de una forma más, más sencilla e intuitiva, ¿no? únicamente utilizando los ojos. Entonces, la verdad es que llevamos varios años trabajando en esta edición y venimos un poco con ganas de conocer a gente nueva. Y hay gente en plantilla que, que hemos incorporado gracias a este tipo de, de eventos y animados de conocer a gente y estar hoy aquí. Y aquí. Buenas Rachel León. Eh, Niña que vendíanais eh, produció con su sendaria, len eh, informática 68 y 68 Guillén, que lo vivía Tal de Italia, tal de andivat en partegra. Y bueno, eh, aquí en el Estado pues formamos Zuccheti Spain, que eh, bueno pues eh, nos ha ayudado a ganar músculo económico financiero. A tener una posición de aportar una solución global mucho más importante. Y eh, bueno, con ello, en esta situación de pandemia, pues eh, como nosotros aportamos servicios TIC a, a las empresas, aunque teníamos una capacidad eh, prácticamente total de hacer mucho servicio en remoto, que, que esto, bueno, pues en todos los ámbitos ha acelerado ¿no? ese, ese proceso de. De, de cambio en, en cuanto a cómo se presta el servicio, pues sí que eh, hemos tenido el bache porque eh, lógicamente la empresa industrial que es cliente nuestro o empresa de distribución logística, pues eh, han tenido un frenazo importante. Entonces eh, tienen otras prioridades lógicamente que atender antes del de proyecto que quizá estamos desarrollando en ese momento, ¿no? Eh, dicho eso, pues sí que a partir de junio-julio, pues otra vez hemos retomado pues, eh, un camino al alza y bueno, pues ahora otra vez se ve, eh, sobre todo porque en, al, en una parte del sector automoción, que también es, es un sector al que eh, aportamos mucho servicio, pues hay, hay un nuevo impulso, pues eh, eso realmente nosotros lo hemos notado muy, muy en positivo. Y bueno, todo esto eh, lógicamente eh, ayudados por talento que incluso luego, luego comentaremos, seguramente, pero hemos captado de, de otros años anteriores en, en este entorno de Guipuzcoa Talent. O sea que esto sirve, ¿no? Hay que animarse. Sí, sí. y sí. Imanol. Es yo, E1. Imanol, -Uno, e -Uno, e sí. Soy Manol de Mil, de la empresa Mil, que está localizada en Mendaro una empresa dedicada a la componentes para la máquina-herramienta, sobre todo al tema de cabezales de rectificado y cabezales de fresado. O sea, no tenemos otra planta en Italia, en Torino, que la adquirimos hace dos años. Y sí que es la verdad que allí, eh, que luego volveremos a hablar un poco del talento, sí que allí nos ha pasado, con esta pandemia eh, hemos perdido tres, tres personas, uno que se han, han cambiado de, de puesto de a otras empresas. Y ahí sí que nos ha afectado bastante en Italia. Bueno, en Italia venimos de una, de una generación anterior, pues bastante anticuada, diría yo. Y bueno, es lo que queremos darle un poquito de brillo ahora a este, ¿no? Y bueno, nosotros, nuestra función prácticamente es la fabricación y la reparación de electromandrinos. ¿eh? Y luego en esta pandemia, nosotros, la verdad, que hemos tenido la suerte de seguir trabajando muy bien aquí en España. Y gracias a esos talentos que tenemos alrededor del mundo que nos han seguido vendiendo. ¿no? Y que hemos hecho una labor de los últimos años de, de captar a esa gente y es que nos ha dado los frutos a, ahora ¿no? de, de todo ese trabajo. Eh. Uh -huh. Urco, tú vienes de otro, de otro entorno, ¿no? Ves toque de Sreenba, Titiqui. Bueno, de Noí, es que el casco de Noí va Bai, ni nahiz, e, ni naiz, e, zuk esaten duzu bezala, Xabier, beste testu inguru batetik edo nator, baina testu inguru horrek ere nola baiteko aterkia ematen dio, makina erramintako enpresa e, askori, elkargi erakundetik nator, e, finantza e, erakunde bat da, elkargi, e, gipuzkoan sortu zena, orain dela berrogei urte. Eh, decía que soy Urco Driozola, vengo de una entidad financiera que en eh, su conjunto es un paraguas, es un aliado, un acompañante financiero para eh, miles de pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente pymes. Nuestra área de actuación, por lo tanto, es la financiera y, muy especialmente, también por el tejido guipuzcoano y por el tejido de, de productivo de nuestro territorio, eh, damos cobertura financiera, por resumirlo, a muchas eh, empresas del ámbito de, de la máquina herramienta. ¿no? Como decían. Mis compañeros, o decía estos vosotros, tendremos tiempo de ir hablando del de, de talento, pero eh, en este contexto de crisis COVID, pues probablemente eh, hayamos tenido eh, una eh, posición bastante significada y especial en ese acompañamiento de eh, fondear dinero y de otorgar liquidez a muchas empresas. ¿no? Y eso también, dentro de nuestras estructuras, dentro de la organización y dentro de esa búsqueda de talento, pues también ha, ha impactado, pero bueno, tendremos tiempo de hablar de ello. Sí, bueno, algo que lleváis haciendo más de 30 años ¿no? y que se nota en toda esa trayectoria, pero que en estos últimos meses ha sido fundamental, ¿no? El ayudar a apalancar a las empresas para que puedan seguir eh, funcionando ¿no? en, en momentos difíciles. Vale, Casco Urco. Bueno, pues eh, eh, vuelvo un poquito a la máquina herramienta. Bueno, tenemos una empresa tecnológica, una empresa de, de software de, de, de gestión eh, potente, una multinacional. Tenemos una, una empresa de componentes de, mm -hmm. de máquina herramienta que no has dicho pero también potente eh, en vuestro ámbito sí. de, de las grandes eh, habéis cogido una sí, masa crítica sí, muy potente sí, sí, ¿no? sí, eh, sí, sí, y luego también otra empresa del ámbito financiero intentando luego después eh, de esta pequeña charla vais a tener entrevistas uh -huh. vais a poder, entrevista, eh, poder tener entrevistas con las empresas que tenemos aquí y con otras uh -huh. eh, que también estarán estarán online pero intentando hacer un poquito una uh -huh. introducción a lo que es el, el sector de máquina herramienta eh, bueno yo dirijo una asociación eh, que agrupa eh, además de empresas de máquina-herramienta, 128 empresas de máquina-herramienta de, de todo el Estado español, que eh, prácticamente el 60% están, están en, en Guipúzcoa, eh, empresas eh, bueno, pues de sustrato tecnológico. Eh, empresas súper internacionalizadas y empresas que necesitan eh, eh, mucho talento y necesitan además talento específico eh, con competencias técnicas, con co competencias de mercado, un mix además uh -huh. súper interesante de competencias técnicas y de mercado, por, eh, porque exportamos más del 85% de nuestros productos, productos muy técnicos, ¿verdad, uh -huh. Imanol? Eh, eh, y bueno, y tenemos mucha necesidad de talento, eh, de talento con mucha garra y con, y con mucho, mucho conocimiento. Eh, también un sector que está muy comprometido con eh, la innovación eh, y todo en ese ámbito también competencias técnicas eh, potentes pues para desarrollar productos eh, complejos ¿no? otra rama que cubrimos dentro de la, de la asociación son es el mundo del mecanizado de eh, los talleres auxiliares de, de, de mecanizado eh, ahí la tipología de talento que hace falta es bastante similar a la máquina herramienta pero muy concentrada también en, en los skills eh, en la capacidad de saber fabricar eh, eh, quizás eh, 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 nuestro sector es un sector, eh, por un lado, de conocimiento, pero por otro lado también de oficio y de uh -huh. habilidades. ¿no? Y yo creo que eso se proyecta en el sector del mecanizado. Y luego tenemos eh, otros dos sectores, las herramientas de mano, eh, de que hace pues, eh, desde alicates a llaves inglesas o destornilladores. También un sector muy muy potente en Guipúzcoa, eh, eh, muy, bien, eh, muy, muy bien equipado. Y una cosa nueva que llevamos eh, gestionando eh, cinco años, pero también muy interesante desde la perspectiva del talento, eh, que sería la fabricación ¿Eh? Uh -huh. Son eh, nuevos equipos eh, para producir ¿eh? por nuevos procedimientos. Eh, lo que nosotros conocemos, eh, que no es clásico, sino complejo y muy técnico, que es las máquinas de arranque y de formación. Bueno, pues aquí serían máquinas que aportan materiales, plásticos y metálicos, para, para fabricar cosas. ¿no? Eso sería un poco el ámbito, el ámbito del sector. Eh, pienso que es un sector muy atractivo y que, y que me gustaría que los que estáis escuchando pues eh, eh, valoréis como un, un sector con mucha capacidad de desarrollo uh -huh. eh, profesional, tanto desde la perspectiva eh, técnica como internacional y personal ¿eh? Eh, fabricamos productos completos eh, muy técnicos uh -huh. y, y bueno y con y, y bonitos ¿eh? bonitos en, en el fondo bueno eh, viendo un poco eh, el escenario que tenemos hoy que es bastante variopinto yo creo que es muy atractivo entonces me gustaría que nos contéis un poco qué tipo de talento estáis buscando en, en vuestras empresas y y, y empiezo directamente uh -huh. por ti Manol y luego pues jugar la partida uh -huh. sin orden no uh -huh. y interrumpiros e intentar interactuar uh -huh. Home, yo en nosotros, en realidad, eh, cuando hablamos de talento yo hablo siempre de pasión, ¿eh? pasión pasión por todo, ¿no? Es que en esta vida es pasión, sin pasión pues, no hay nada, o se hace un aburrimiento total. <laughs> Entonces, bueno, el trabajo está claro que es importante a nivel económico, todo el mundo necesitamos el dinero para sobrevivir, pero también tienes que estar contento trabajando, ¿no? Entonces, este talento al final nosotros buscamos gente que se apasione por el trabajo que está haciendo, ¿no? Que está claro que nosotros tenemos que acompañar a esas personas ¿eh? y ayudarles a, a que tengan esa pasión, ¿no? Y, y básicamente yo es que lo escribía con pasión. ¿eh? Y hay cosas que veo, hay veces chavales que te vienen a trabajar y, y dices: Cago en la leche, tío! ¿qué es esto? Tío? Y Manolo, entonces las competencias técnicas no perdonan, ¿no? Cuando, sí, cuando, hombre, hay mira, cuando hay que desmontar. Eh, eh, hombre, nosotros, por ejemplo, mira, mira, hemos, al hemos tenido experiencias con gente que, que ha venido pues, de, de otros sectores, ¿no? De, que no es la máquina herramienta. Y han resultado ojo, gente que tiene un o sea, una, o sea, gran interés por aprender, y, y, bueno, pero es que en dos años el, el avance de estas personas es, es increíble. Está claro que tienes que formarles, tienes que esto, pero es que al final depende todo de cada uno. no Está claro que el conocimiento que tengas previo por ayuda. supuesto que vale ayuda muchísimo no ayuda mucho pero es el día a día al final sí, es las es competencias día día. transversales no el saber sí, eh, sí. empastar con un equipo el Está tener claro, ilusión sí. y pasión el es compartir es fundamental. compartir tus dudas compartir muchas cosas al final es ah, no. un grupo una empresa es un grupo de trabajo y, y el que nos paga las nóminas es el cliente y hay que empatizar con el cliente ¿qué necesita? qué necesita qué necesita tú ponte la posición del cliente qué harías para que el cliente se estuviera contento siendo tú es todo eso. y eso hay que tener pasión qué pensáis entre esto <laughs> Bueno, eh, yo estoy con Imanol, pero añadiría que eh, nosotros que en máquina herramienta pues mm. tenemos que aportar pues ese ese valor de, del servicio mm. de acompañamiento en la digitalización, industria 4.0 y demás, pues sí que bueno la capacidad técnica cuando entrevistas mm. a un candidato o a una de las personas pues que podéis estar ahí, ¿no? Que habéis salido a internacional y, y estáis deseando volver, esas se presuponen, además están en datos, sí, están sí, sí, ahí no. y Claro, luego lo que realmente aporta valor y cada vez eh, evaluamos más eh, aquello de las soft skills que va pues relacionado con tener una inteligencia social, esa uh -huh. capacidad de comunicación, de expresar eh, lo que uh -huh. tengas que expresar uh -huh. en cada momento, escuchar esa, esa inteligencia social, eso es uh -huh. fundamental. Sí, sí y a eso eh, unido a la pasión pues le tenemos que acompañar pues esa perseverancia en, sí. eh, en dar con la solución a problemas complejos porque uh -huh. los problemas sencillos pues uh -huh. irán casi mecánicamente pero lo que necesitamos es el talento para resolver problemas uh -huh. complejos y ahí se necesita capacitación sí que está casi presupuesta pero sí, eh, eh. esa perseverancia de venga eh, sí, sí. esto lo voy a sacar sí, sí. y eso nosotros cada vez evolvemos más esas competencias sí. que el, el puro dato de, de sí. la evaluación de, una, de un proceso académico ¿no? sí, sí. Yo ya sí, estoy... en Eco, vosotros que, que hacéis cosas eh, complicadas, ¿no? De verdad, ¿no? sí. el, el poder controlar cosas con la vista, cómo veis, eh, ¿cómo veis eh, este. La verdad es que es muy curioso, porque nosotros trabajamos en, en un ámbito bastante especializado, que es el del itracking, ¿no? Y realmente en el mundo, pues, habrá cuatro o cinco empresas que se dedican a ello, ¿no? Entonces, el, el conocimiento que hace falta es muy alto, pero coincido con lo comentado anteriormente. Mm. Lo que hemos visto durante los últimos años que es que la pasión y las ganas de, de la persona es lo primordial, ¿no? Si combinas experiencia internacional, si combinas capital social, cualquier otro valor que sea. Ahora imprescindible pues realmente aún más eh, coge importancia en la persona no a mí hay, me gustaría hacer referencia a un a un orador que se llama Víctor Cooper, que no sé si lo conocéis o no, sí. pero tiene una fórmula que es muy sencillita, pero a mí me gusta mucho, y es, esta persona lo que dice es que el, que el valor de las personas, se podría vincular un poco al talento, eh, se compone por el conocimiento sumando a la habilidad y multiplicando todo eso por la actitud. ¿no? Entonces esa fórmula para mí resume muy bien que dices, bueno, conocimiento mm. es importantísimo, la habilidad también, pues la experiencia, la formación. ...el compromiso, todo lo demás, ¿no? Pero realmente lo que destaca y lo que multiplica es la actitud, ¿no? Y en esa actitud vemos realmente que... Eh, ...aunque esa persona pueda tener algún déficit... ...tiene realmente lo que hace falta para trabajar con pasión... ...con ganas, para sacar el trabajo adelante, para conseguir eh, lo que comentábamos aquí, ¿no? Sacar las soluciones a todos los problemas. Entonces, a mí la verdad es que esa parte de actitud es realmente lo que buscamos en un perfil cuando, cuando lo conocemos desde el primer momento. Yo estoy muy de acuerdo con todos, es decir, eh, no voy a decir nada que no sea muy novedoso en relación a lo que estáis comentando, pero por complementar algo, eh, Víctor coopers eh, suele decir además, ¿no? Si yo no sé mucho de casi nada, ah, pero si le veis en directo y veis, digamos, eh, cómo actúa, cómo, cómo se mueve, pues todo lo que hace es ilusión, pasión, uh -huh. energía, ¿no? Y uh -huh. dice que no es lo mismo eh, eh, enfrentarte a, a un comerciante, por ejemplo, ¿no? Que, que, que no te pone casi casi ni, ni, ni te dice los buenos días, o todo lo contrario, ¿no? Alguien que te está llevando, guiando, etcétera, ¿no? Que lo hace cercano, que lo hace empático, uh -huh. como decías tú antes, Imanol, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Yo por complementar también sí diría, bueno, a buen seguro, ninguna organización está sobrada de talento, es decir, siempre nos gustaría encontrar talento nuevo, pero preguntándome qué es el talento, por complementar un poco lo que estés diciendo, yo diría algo que para mí es fundamental y es, y puede parecer, eh, no sé si poco humilde, pero ser buena persona. Ser buena gente, ser una persona eh, normal. Y a partir de ahí, desde la humildad, desde el sacrificio, desde el esfuerzo, seguro que las cosas van saliendo, ¿no? Desde el conocimiento, pero luego las soft skills, porque es verdad, la inteligencia emocional es fundamental. Y muy probablemente nos puede ocurrir a muchos, y yo puedo ser un ejemplo de ello, que a veces en las organizaciones... El mundo está cambiando muy rápido y la velocidad es brutal. Y sin embargo, venimos de esquemas mentales, lo comentábamos antes de, de, de sentarnos en la mesa, ¿no? pues igual eh, de otra generación o de otra época. Y ocurren las organizaciones o nos puede ocurrir que a veces se contrata a la gente por el estudio, por la formación, y llegado el caso, si no funciona, se le despide por lo que es. <laughs> Y esto es muy curioso porque digo, joder, ¿yo qué soy? O sea, ¿dónde están mis, mis, mis habilidades? Mis, mis, mm -hmm. mis habilidades naturales, ¿no? Puedo tener un conocimiento, puedo ser ingeniero, perfecto, o financiero, en este caso, para dar soporte a la máquina herramienta, ver, como decíamos, pero ¿dónde están mis habilidades naturales? ¿no? Y esa es la clave para mí, ¿no? Eh, mm -hmm. Complementar muy bien tu conocimiento técnico, por entendernos, con el, el humano, ¿no? Que cada día, estoy muy de acuerdo con lo que decís, es más importante, ¿no? Sí, sí. Y en esa combinación, si se va acertando, pues luego en esas habilidades sociales que decíamos, etcétera, y el trabajo en equipo, pues yo creo que el resultado con esfuerzo evidentemente y con ilusión acaba llegando ¿no? Bueno, eh, intentando hurgar un poco más en la vida, ¿no? Voy a, vamos a dar por hecho porque probablemente todo, toda la gente que nos está escuchando que ha dado el salto a bueno, pues a, a, a irse fuera de Guipúzcoa hay algunos bastante lejos, probablemente esa parte de pasión y de ganas y de garra eh, lo tiene, ¿no? bueno, buenas personas vamos a pensar que también somos todos ¿eh? que de vez, en, de vez en cuando metamos la pata eh, pero hay, hay un tema que creo que, que preocupa a las empresas eh, en un entorno de muchísimo cambio que probablemente además está viniendo eh, eh, desde el ámbito de la digitalización, que aquí pues, eh, las personas que tengo a mi derecha pues, probablemente uh -huh. de eso algo saben, está generando una escasez eh, de, de personas con, con esos conocimientos técnicos, ¿no? que sean capaces de traer el mundo de la digitalización, por ejemplo, a la industria, uh -huh. y aplicar eh, eh, conocimientos para poder generar más valor. ¿no? Eh, dentro del entorno de, de la máquina de reventa, cuando hablamos de industria 4.0, es una palabra muy gruesa. Pero luego eso se traduce en un montón de cosas. ¿eh? Se, se traduce en ser capaces de conectar una máquina, de leer los datos eh, uh -huh. eh, de la máquina que, que vienen a través de componentes, uh -huh. de componentes complejos como los que hacéis. Y con esos datos hay que ser capaz de monitorizar, tomar decisiones y con esas decisiones ser capaz de añadir más valor a, al cliente y multiplicar el retorno uh -huh. que, que tienes en un equipo. ¿no? Entonces, ¿cómo de difícil eh, es localizar eh, ese talento? ¿Cómo incluso os pegáis eh, entre, entre las empresas para localizarlo? Y Probablemente eh, algo tienes que decirnos en eso, ¿no? Hay, hay mucha competencia en, en ese talento técnico, ¿no? que, que todos hemos convenido en que, en que es secundario si no existe pasión, pero dando por hecho que existe esa pasión, cómo de difícil es la incorporación del, del talento técnico y, en concreto, eh, el digital. Sí, es, es, es complicado, eh, primero porque bueno, el territorio es reducido, eh, yo creo que el, el potencial que hay desde, siempre, desde la tradición industrial es, es muy importante, eh, también en lo tecnológico. Pero partimos de que las vocaciones, eh, bueno, pues en los últimos años eh, han ido decreciendo en, en los aspectos tecnológicos en nuestro sector, clarísimamente. Vamos, de cuando me gradué yo en, en la universidad eh, en Ingeniería de Informática a hoy en día, bueno, pues ha caído, el porcentaje de, de graduados ha caído muchísimo, ¿no? Entonces, claro, llega un momento en que nos estamos disputando en nuestro sector nos estamos disputando las empresas que convivimos en este territorio a los mismos eh, profesionales y eso es un grave problema porque ahí ya empiezas a un poco a lo que diríamos un poco juego sucio y claro lo que tenemos que conseguir es que haya más volumen que eh, de, de vocaciones. Y luego, eh, pues más volumen atrayendo pues, a, a esta gente que, que os habéis tenido que ir en otras épocas por diferentes causas y ahora estáis eh, bueno, pues queriendo volver, pues eh, a, eh, haciéndoos atractivo el, el estar eh, en este territorio, trabajando desde aquí. Bueno, luego hablaremos quizá de, de las bonanzas ¿no? de, de, de la marca país que podemos tener de calidad de vida y demás. Y, y con eso, pues el incrementar. Eh, lo que es la, la oferta de talento, para que no estemos compitiendo entre nosotros, eh, eh, quitándonos eh, el talento, que eso no beneficia mm. ni, ni al empleador ni, eh, ni al empleado. Bueno, al final es, es una lucha en la que pierdes unas energías que no pierdes en, en, mm. en avances estratégicos. ¿no? Mm. Manuel, ¿vosotros encontráis personas para incorporar eh, no, es, conocimiento digital? Es, eh, bueno, en ese sentido, la verdad que tenemos la suerte de contar con colaboradores muy buenos y ahí no hemos tenido muchos problemas, la verdad. ¿eh? Sí que es eh, localizar el proveedor ese o el colaborador ese, que, bueno que, te col que colabore contigo, que, que te entienda tu problemática, ¿no? para que darte una solución. Y ahí no hemos tenido problemas. Sí que tenemos problemas en incorporar gente en nuestra interna para que siga todos esos proyectos. Uh -huh. ¿no? Ahí sí que nosotros y vemos que, y vamos en esa búsqueda, en ¿no? esa gente, que, pues, ese talento que está ahí fuera y que, que pueda aportarnos ese bocado. Nosotros allá, en eh, la problema que tenemos de tener diferentes plantas, tenemos que tener súper interconexionados, eh, conexionados entre todos. ¿no? Y ahí sí que es verdad que aquí la gente todavía. Ah, cuesta, 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 Xavier. En colaboradores, en cuanto a proveedores, yo creo que tenemos una red bastante muy bastante buena ¿eh? de hecho colaboramos con, con Zucchetti para muchas cosas con el grupo Zucchetti que empresas que están que incorporan el grupo Zucchetti pero sí el personal ahí sí que tenemos problemas sí, sí ahí sí igual por añadir sí que es cierto que hay algunas tendencias ¿no? que dicen pues tendencias demográficas tendencias del talento joven ¿no? que vemos que va afuera para formarse también para complementar el currículum para un poco completar todo lo que es su, su experiencia laboral. Y yo creo que, que a veces sí que nos cuesta encontrar esos perfiles. Eh, lo que tenemos que trabajar es para que esos perfiles que se han ido y que, que se han formado aquí, que hemos invertido en ellos, vuelvan ¿no? y luego poder captarlos. Entonces, este tipo de eventos está muy bien para este tipo de, de iniciativas. Nosotros lo que, lo que encontramos es, como bien comentábamos aquí, la importancia de que tengamos más perfiles para todos, porque al final, si no, nos los estamos, como quien dice pues peleando entre unos y otros y indispensablemente pues lo que necesitamos y lo que hacemos nosotros también es pues habilitar diferentes puentes dentro de la empresa que permitan ese trabajo incluso a personas que estén fuera, ¿no? El teletrabajo ahora además con todo el tema del, del COVID y tal, cada vez está más en auge y, y todo el mundo tenemos que permitir dentro de las empresas poder incorporar a personas que estén trabajando fuera, ¿no? Nosotros con perfiles muy muy concretos en iTracking tracking que que existen muy pocos, pues la verdad es que tenemos que tender esos puentes, que nos encantaría poder tenerlos aquí y que, que fueran de aquí, y obviamente tenemos muchos que son de aquí, pero entendemos también que tiene que haber, eh, obviamente, un, una apuesta para que la gente esté cerca nuestra y que el entorno también, seguramente luego hablaremos sobre el entorno y la calidad de vida y cómo mm -hmm. se puede conseguir eso, pero sí que coincidimos completamente, que cuanto más talento podamos crear y, y, y retornar aquí, pues mejor para las empresas y para los trabajadores. Un poco por complementar también lo que estás diciendo. En nuestro caso, y tú al inicio, Xavier, decías, y hacemos digamos, una revisión del año 2020, cómo ha sido muy especial por el COVID, por la pandemia, y en nuestro caso, como entidad financiera, hemos tenido una ingente actividad. ¿no? Eso nos ha obligado eh, a adaptarnos en los procesos y en las formas al teletrabajo, por un lado, a tener que ser eh, diferentes y, por tanto, transformarnos en, en los procesos de trabajo, en la organización dentro de la casa, pero también a incorporar talento. ¿no? Y somos una entidad de unas ochenta y poco personas, 83 personas. La sede social está en Guipúzcoa, está en San Sebastián, pero hemos incorporado este año seis, eh, siete personas, con lo cual es casi un 10% de, de plantilla nueva. ¿no? Y a la hora de encontrar ese talento financiero, pues evidentemente la experiencia es importante. El aspecto técnico eh, también es importante, pero el tener en nuestro caso, al menos como el Cargi, una visión bastante eh, global eh, de lo que son las finanzas en su conjunto es importante. ¿no? desde la perspectiva técnica, porque históricamente hemos estado muy vinculados a, a lo que puede ser, digamos, una, una financiación eh, vinculada a préstamos, eh, eh, liquidez, eh, etcétera, eh, pero de alguna manera la amalgama, el portfolio de productos se ha ampliado, lo estamos ampliando y, por tanto, estamos moviéndonos en temas relacionados también con reestructuraciones, en temas vinculados con eh, bueno, pues valoración de empresas… Eh, gestión de la tesorería, control de costes, etcétera, para aportar eh, valor en su conjunto, y ahí sí buscamos y necesitamos una visión bastante 360 de lo que son las finanzas, ¿no? Incluso la financiación de los intangibles, es decir, innovación financiera, ¿no? eh, Porque somos una entidad eh, creada por y para las empresas, que tiene que ser solvente y desde esa perspectiva, bueno, pues eh, tratar de eh, aportar ese valor al conjunto del tejido, del tejido empresarial. ¿no? Y en esa línea, eh, a veces es complicado. Respondiendo a lo que decías, eh, saber si el aspecto digamos, técnico del sector que sea, ese componente técnico, más allá de que seas un graduado o tengas la formación, eh, pues lo vas a saber dominar. ¿no? Y muchas veces eh, pues no hay otra que, decía antes Imanol, si no, me, si no te he entendido mal, sí. bueno, pues al final si tú tienes eh, a un colaborador en este proceso de captar talento, eh, más o menos esa sincronía con el colaborador, pues puede ser importante, pero luego a su vez, pues eh, al final agarrarte también a los componentes humanos y a partir de ahí eh, trabajar y que la propia persona vaya aprendiendo conjuntamente contigo y tú vayas aprendiendo de la persona. ¿no? Un proceso que se alarga en el tiempo. ¿no? Eh, un poco por lo, que, por lo que estoy viendo no cada uno de vosotros en vuestras empresas pues bueno tenéis eh, esa necesidad de talento porque sois empresas de conocimiento y donde, donde se genera conocimiento hace falta personas eso eh, es obvio no eh, todos teníais además muchas ganas de hablar de lo atractivo que que es Guipúzcoa. A mí me gustaría que, que comentarais un poco eso, que desarrollarais un poco más eso, pero añadiéndole más ingredientes. ¿no? Aparte de lo atractivo que es Guipúzcoa y algunas cosas eh, bastante obvias de nuestra, de nuestra provincia, me gustaría también que expliquéis también cómo vuestras empresas eh, multiplican ese atractivo de, de, de la provincia, ¿no? cómo eh, cuidáis a las personas. Cuál es el nivel salarial, si queréis hablar de eso. Uh -huh. ¿Cómo son vuestras instalaciones? Yo conozco algunas de las vuestras. Eh, la, las vuestras, por ejemplo, y manol uh -huh. son un show. Eh, sí, eh, sí. Entonces, bueno, uh -huh. ¿cómo hacéis para, además eh, de, de captar a esas personas, cómo hacéis para eh, hacerles sentirse bien, uh -huh. eh, hacerles sentirse parte de, de un proyecto eh, y, y, bueno, y que se queden? Eh, ¿Cómo les formáis, etcétera? ¿no? Un poco. Hombre, nosotros, en concreto, yo, en concreto. Al final, porque al final soy el propietario de la empresa y entonces al final tú eres el que tienes que infundar un poco de esas, esa pasión al resto de la gente. ¿no? Y yo sí que veo importante el, el cuidar al, al empleado, al colaborador, o a todo, al cliente, al colaborador, al operario tuyo, a todo el personal. ¿no? Eh, al final, pasas en la empresa muchas más horas que en casa. Y entonces tienes que hacer ese ambiente de trabajo sea agradable. ¿eh? O sea, siempre hay tensiones, por supuesto, y malas leches, uf, también. Pero dentro de esas mala leche, pues bueno, pues que sea algo que en, en un entorno de colaboración y de, y de hablar, de, de conversar, se solucionan muchísimas cosas, ¿no? Hay o sea, muchas veces, mira, nosotros tenemos, eh, tenemos en Italia la planta, ¿no? Como un ejemplo. Y son totalmente diferentes, son italianos, ¿vale? Venden todo, son súper creativos, <laughs> eh, una solución, o sea, dan soluciones a todo, a todo, ¿eh? A todo. ¿Qué pasa? Que luego eso no se escribe eso es, es que fue. Pues, digo, digo, Paolo, pero, ¿qué coño? O sea, escríbelo. O sea, si la solución la habéis dado y la habéis dado una solución perfecta, pero luego no la escriben. Luego te ponen en la pantalla y te ven media cara. Eso, que le ves la media cara, joder, mueve la cámara, no sé qué. Pero tienen ese talento de hacer las cosas, pero hay otras cosas que, que lo dejan. Entonces, claro, tú es que tienes que ser un poco moderar todo eso, ¿no? Pero al final tienes que crear ese entorno que, bueno, hay en, en, de esos pequeños problemitas, pues generas una risa. Y, bueno, y al final generas un, un ambiente de trabajo agradable. ¿entiendes? Y esa, esa persona pues, que se sienta apasionada de ir a trabajar en la empresa con la que trabaja. Yo ¿no? y Manuel, que os conozco, eh, sí. es decir, eh, en vuestra empresa el contexto es espectacular. Cuidáis sí, todo sí. hasta el mínimo detalle. Sí, eh, sí, mí es, gusta, un, sí. es un sitio maravilloso para ir. Es una empresa sí, pequeña, maravillosa. Sí. Y tenéis un equipo sí. también fantástico. ¿no? Bueno, un poco lo que, lo que hablábamos, ¿no? Guipúzcoa, eh, vosotros... ¿Y cómo además cuidáis a las personas para que todo esto, toda esta combinación sea atractiva? Bueno, Guipúzcoa, ya lo has dicho, eh, como territorio y calidad de vida y eh, desde el clima hasta la gastronomía ¿no? que, que siempre se, se menciona, pues es indiscutible. ¿no? Nosotros, eh, desde nuestra organización, lo que tratamos de hacer es desde la misma contratación que la persona se sienta ya parte de toda la organización. O sea, eh, no... Eh, bueno, tú vas a este puesto y te ubicas aquí y conoces a los dos que tienes alrededor. No, no. Desde la contratación, primero es poner quién es quién en la empresa y bueno, aquí en el centro de trabajo de Donosti somos casi 100, pero eh, darle, eh, la, bueno, es, eh, darle las herramientas para que conozca a todos en esa fase inicial. Muy importante creemos también el marcar ya una carrera profesional. O sea, no te he contratado para hacer esta labor. No, no. Mira, esta va a ser tu carrera profesional. Tienes estos objetivos a medio y largo plazo. Y puedes ir evolucionando de esta manera eh, durante largo tiempo, porque normalmente la contratación que hacemos es a largo plazo. Eh, y unido a eso, pues... Eh, eh, ahora que formamos aquí Zucchetti Spain con un, eh, otro centro de trabajo en Derio, otro centro de trabajo en Ermua, y, y nos estamos expandiendo, pues eh, el, el hecho de que, eh, aunque inicialmente mmm, tratamos de, de que se centre en un puesto que es el que teníamos eh, disponible, que buscábamos ese perfil y, y, que, y que tenemos varias situaciones de esas en este momento, pues para toda la gente que que nos estéis viendo, eh, no eh, cerramos las puertas a que eso es tu futuro en esta empresa para siempre. Aparte de la carrera profesional que hemos identificado, eh, si esa persona, eh, después de rodar un poco, no se siente a gusto en ese campo, en ese ámbito, eh, puede solicitar una modificación, trasladarlo, eh, porque tiene mm, constante acceso pues, a, a los responsables y lo puede plantear. Y de hecho tenemos un caso clarísimo y es eh, fue el, la, eh, la mejor de su promoción en Ingeniería Informática, pues hace tres años con unas notas que no habíamos visto no, nosotros nunca en un currículum de, de gente, de, de candidatos y estuvo durante un año así. Nosotros le habíamos marcado un enfoque de carrera profesional eh, orientado hacia la consultoría, partiendo de, de lo que es el desarrollo, que es lo que ella traía de base. Y llegó un momento en que dijo, eh, bueno, casi todo el mundo que, que llega a, a este tipo de empresa busca el ser luego el consultor eh, importante que aporte las soluciones finales al cliente desde el punto de vista del diseño y, y todo el proceso. ¿no? Pues yo prefiero especializarme en desarrollo y, y hacer una especialización enorme. Incluso estuvo en, 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 como candidata en Amazon, que pasó diferentes fases, o sea, que era un perfil muy, muy alto. Pues le dimos la salida a que pudiera ir a la unidad de I D que tenemos para lo que ahora conformamos Zucchetti Spain en Derio y está encantada de la vida porque ahí estamos desarrollando lo que va a ser nuestro futuro ERP y, y le hemos dado esa salida. Sus inquietudes están perfectamente cubiertas. Y, y no ha tenido que salir de nuestra organización. Entonces, bueno, pues como decía antes a los que nos estáis viendo, que podemos identificar por las necesidades que tengamos momentáneamente una entrada en nuestra organización a un punto, pero que eso no es definitivo. Yo creo que esa es una, una de las claves, ¿no? Porque eh, nuestro tejido está mayoritariamente compuesto por pymes y, por tanto, el tamaño de las empresas es eh, relativamente pequeño en un contexto mundial y global. Y puede permitir eso que estás comentando tú ahora, que el hecho de que una persona, cuando ha entrado en la organización, eh, pueda progresar también en base a, a propuestas suyas ¿no? y a propuestas propias. ¿no? Es decir, que no son grandes estructuras eh, de grandes multinacionales en las que los procesos están como bastante más identificados y marcados. ¿no? Y por tanto, yo creo que esa versatilidad del tamaño en positivo ahora desde la perspectiva de la, la progresión de, de las personas pues creo que es un elemento importante no más allá de aspectos relacionados con el territorio ¿no? sí. que evidentemente eh, el territorio de Guipúzcoa es un territorio yo creo que muy atractivo a todos los niveles aunque también no podemos caer en la autocomplacencia ¿no? tenemos que fijarnos en aquellos aspectos digamos de mejora, ¿no? que pueden ser igual pues no sé si los métodos de transporte el tener también una visión bastante más eh, internacional o, o global que los jóvenes que nos estén viendo seguramente la tienen y por tanto eso aporta un valor añadido, una sociedad pues más eh, multilingüe, etcétera ¿no? que pueden ser aspectos también determinantes ¿no? y desde nuestra perspectiva dentro de la organización, eh, bueno pues tenemos una visión bastante cenital de ese conjunto de pymes, que son la raíz de, 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 de nuestra sociedad ¿no? y nosotros desde la visión financiera podemos acompañarles en su consolidación o en su crecimiento y lo que tenemos como activo importante es pues, una visión de más de 20.000 empresas a las que podemos acompañar y seguir, la interconexión de ellas, el ejemplo de Mil puede servir para Lisbon o viceversa o no, financieramente hablando y eso te enriquece eh, muchísimo. ¿no? Y estamos cambiando eh, la casa, no tenemos todavía eh, frases inspiradoras como uh -huh. tiene Mil dentro de, de su organización, pero bueno, alguna caerá, Emanuel, hey, pero sí estamos eh, cambiando a... A entornos de open space, etcétera, donde la interactuación de las personas eh, es fundamental ¿no? mm. y donde se enriquece, ¿no? porque es verdad que en nuestro caso, pues al final, el componente fundamental es el capital humano ¿no? y son las personas y su conocimiento el que nos hace cada día mejores. Sí, al final, yo igual para, para sumar y en referencia a lo que han dicho, yo un poco el resumen de todo lo que se ha comentado hasta ahora, nosotros lo planteamos como un plan de carrera. Bueno, no sé si es un concepto que nosotros solemos utilizar que es desde el momento en el que entra la persona, incluso se hace una primera entrevista se hace un plan de trabajo, un plan de carrera en la que la persona irá evolucionando dentro de la empresa. ¿no? Al final somos una empresa de reciente creación, hemos duplicado plantilla en los últimos dos años y tenemos muy claro que para poder retener ese talento, que para nosotros es clave, cada persona tiene que ser muy sincera, tiene que ir muy de la mano con lo que plantea la empresa. ¿no? Entonces, en el momento que esa sinceridad existe y nosotros lo hacemos, pues de manera periódica, haciendo reuniones, escuchando cuál es la situación actual de cada trabajador, conseguimos que realmente la empresa y el trabajador tengan Claro, dónde queramos ir, pudiendo hacer una reubicación si hace falta, consiguiendo que entre en algunas áreas de innovación que le puedan resultar de interés, para que esa ecuación o esa relación realmente sea un éxito. ¿no? Eso al final repercute en lo que es el ambiente de trabajo, que comentábamos antes también que era muy importante, y yo creo que tener el plan de, de carrera dinámico de cara a cada trabajador es un elemento clave, ¿no? al margen de todo lo que hemos comentado de un ecosistema que es, tiene que ser pues, el adecuado, clave también el contenido del trabajo en sí, de lo que se hace, ¿no? que tenga propósito también, al final nosotros en, en Irisbon pues tenemos un equipo joven, pero lo que estamos haciendo es algo que muy pocas empresas o casi ninguna empresa hace en todo el mundo ¿no? entonces utilizar los ojos para interactuar con el entorno es algo que muy pocas personas lo pueden hacer y además que, que mejora la calidad de vida de las personas, ¿no? entonces yo creo que, el, que la combinación esa entre un plan de, de carrera de cada trabajador con un contenido que sea realmente interesante y que le pueda permitir crecer a luz, al trabajador que está en la empresa es clave bueno eh, viendo un poco también esta foto ¿no? eh, eh, intentando rascar en un problema y alguno ya habéis ya habéis hecho habéis comentado algún ejemplo que era interesante pero bueno aquí estamos cinco, cinco hombres eh, queriendo atraer talento, eh, bueno, cómo estamos eh, como sociedad, cómo estamos haciendo para que en ámbitos bastante tecnificados, eh, en donde normalmente la incorporación de las mujeres ha sido más compleja, ¿qué estáis haciendo? Eh, ¿Cómo eh, os estáis comportando en ese terreno eh, como empresa eh, y cómo estáis viendo la evolución? ¿no? Pensamos. Eh, en que verdaderamente necesitamos una incorporación masiva eh, de mujeres a nuestros sectores, al industrial, yo creo que es un tema definitivo, sí o no, y qué estamos haciendo eh, como empresas para que eso suceda. ¿no? Bueno, tú nos has dado ya un ejemplo que era de una mujer, ¿no? y una mujer además sí. muy potente, ¿no? pero quitando esas singularidades, eh, eh, ¿cómo estáis trabajando este tema de manera general? Bueno, nosotros estamos con el plan de igualdad eh, ya desde hace un tiempo. Eh, incluso antes de incorporarnos en el grupo Zucchetti, pues nuestro consejo de dirección era 50% mujeres, 50% hombres, pero sí que es cierto que no era así por conseguir una paridad y una era natural, equidad, ¿no? ¿no? era porque las, eh, los talentos que estábamos ahí, pues eh, conformábamos el consejo de dirección porque, porque era así. Sí que tradicionalmente dentro de, de la parte más tecnológica, eh, la parte de las TIC quizá sí que ha sido pues un ámbito en el que han tenido eh, vocación también eh, el sector femenino pues ha tenido sí. su vocación, ¿no? Entonces bueno pues eh, nosotros eh, ha habido momentos en que estábamos en plantilla también casi casi 50-50. Ahora en estos momentos es cierto que eh, la parte del género femenino pues a, eh, nos ha bajado un poco pero simplemente no por ninguna acción especial uh -huh. eh, pues porque no ha habido talentos cuando hemos evaluado candidatos eh, uh -huh. a la par y, y, y se ha elegido pues en algunos casos candidatos masculinos pero, nosotros ahí mmm, siempre, eh, bueno, por supuesto, eh, todo el nivel de categorías y tal es eh, absolutamente neutro, <laughs> independiente del género. Y bueno, eh, yo desde, desde la parte del género masculino sí que tengo que decir que eh, joder, nosotros las experiencias que tenemos es que mm, normalmente eh, cuando están eh, eh, liderando un grupo tal son normalmente más organizadas, eh, mucho más proactivas y, y, y lideran, lideran el grupo. Esta experiencia. la sí. verdad que en la, en la máquina herramienta es un sector que ves muy poca mujer. Cuesta intentar no meter la pata, ¿eh? Porque esto suele ser aquí el no, terreno donde ya no, es la prueba, la verdad. Eh, no meter la pata, pero no, es difícil, ¿verdad? Es, es complicado. Sí, de hecho, los currículums que recibes o la gente que te viene, o sea, hay muy mujeres hay muy muy pocas, bueno, ya si hablas ya de, 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 para, eh, a, a nivel de empleado de taller, empleado ¿no? De taller pues, no te aparece nadie, o sea, nadie, nadie, nadie. Oficina, sí, oficina pues, tienes muchas, muchas opciones, ¿no? Pero al final, el, eh, o sea, no hay, la máquina herramienta es un sector, y yo creo que aquí en Guipúzcoa también es un sector que ha sido de máquina herramienta pues, muy enfocado al hombre, ¿no? Entonces, bueno. yo, os que, yo os quiero dar otra visión, pero, pero tremendamente atractivo. Sí, sí, eh, sí, y necesitamos sí, sí, un montón, sí, sí, necesitamos sí, sí. un montón de talento. Sí, sí, Entonces, sí. prescindir de la mitad eh, es un error. Y ¿no? y es Entonces, mucho más, eh, Las mujeres, son, como bien has dicho, Iñaki, son es. mucho más eh, o sea, enfocadas en el trabajo. Y nosotros, en la experiencia que tenemos, la responsable de servicio al cliente es, es una mujer. Uh -huh. Es encantadora la gente que dice El trato con el cliente es diferente. Tienen, tienen otro don. Y son más inteligentes. <laughs> es que eso es así. Pero no, el sector de la máquina la venta no, es, no es un sector que, que haya atraído a la mujer. No, no es, no es. No es, no es. Seguramente en nuestro caso el sector financiero es distinto en es distinto. este sentido. Ahí sí que, digamos, eh, no ocurre lo que está transmitiendo ahora. La... Ahora, Imanol, eh, es verdad que en nuestro caso tenemos cuatro direcciones territoriales y hay, pues como se decía antes, hay 50-50, es decir, eh, 50%, eh, por ciento, es decir, dos direcciones territoriales son de mujeres y otras dos son, son de hombres, pero es algo también, digamos, que ha surgido de manera eh, natural. Sí. Probablemente, eh, 20 años atrás, 25 años atrás, en el sector financiero, Probablemente eh, eh, el sector, digamos, eh, perdón, el género masculino, el, el hombre, estaría siendo un gestor financiero, por entendernos, y eh, las tareas más administrativas podrían recaer en mujeres. ¿no? Hoy en día eso está más que, más que superado, uh -huh. y en ese sentido, digamos que no ocurre lo que puede ocurrir sí. específicamente, igual en taller, por entendernos, uh -huh. sino que, eh, digamos, hay una naturalidad, ¿no? más allá de efectivamente de perfiles, etcétera, o de planes de igualdad. Eh, en los que todas las empresas eh, estamos entrando. Bueno, sí, 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 sí. Well, ahí sí que es interesante sacar un, una, un tema importante que se podría mejorar, que yo creo al menos en nuestro sector, en, más relacionado con la informática, con el desarrollo, con la programación, vemos, que es en, en el ámbito previo a lo que es la incorporación, todo lo que es el tema de la educación, de los grados, de los posgrados, ahí sí que es verdad que el perfil de, de las mujeres que se incorporan a este tipo de formaciones eh, estadísticamente es menor al de los hombres. ¿no? Y eso se ve porque luego al final esa gente que está formada y que tiene los conocimientos que llega a las empresas, pues en un porcentaje mayor es de hombres, al menos en, en nuestro caso, en todo lo que es el, la especialización eh, de esa área. ¿no? Yo lo que creo y lo que estamos viendo es que al margen de, de esa disparidad que llega y que habrá que trabajar en una fase más inicial, Antes. desde cada empresa, podemos coger y trabajar para encontrar el mejor perfil, eh, una vez más centrándonos en la pasión, en la actitud, en lo que decíamos, y ver cómo la persona más adecuada, la forma de ser de esa persona más adecuada, se puede adaptar luego a cada perfil. ¿no? Nosotros intentamos no centrarnos tanto en el, en el perfil del, de lo que es el puesto de trabajo y lo que se necesita, sino más en la persona. ¿no? Y luego ya eh, eso nos permite trabajar, obviamente, dentro de un plan de, de equidad que a día de hoy pues nos hace estar a un 50-50. ¿no? Pero sí que es verdad que hay de base un, un déficit, digamos, en, en la parte de formación de las TIC, que ya de, por defecto pues viene un porcentaje mayor de hombres. Pero como bien decía, con un plan bien trabajado y analizando siempre el perfil de la persona pues ahora mismo se consigue estar a la par. Yo creo que un poco la línea en la que hay que trabajar es por ahí e intentar empezar un poquito antes. Es ¿no? un uh -huh. sí. tema, tema mucho más cultural ¿no? aquí sí. eh, en el entorno. Yo creo que quizás hay que trabajar mucho más eh, los, los datos sobre el atractivo que tienen los sectores. Sí. ¿no? El sector industrial sí. es un sector que sí, paga sí, bien, sí, que atractivo. tiene actividades súper interesantes sí, 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 ¿no? sí, sí, sí. y creo sí, sí. Que, que quizás el, el ejercicio es... Bajar el puente de una vez, uh -huh. ¿no? eh, para, sí, para que podamos tener incorporaciones naturales. Pero bajar el puente, yo creo que como, como bien decías tú, Eneco, eso implica el empezar a comunicar eh, de una manera natural e interesante pues, a edades mucho más tempranas. ¿no? Sí, sí. De, tener eh, una mentalidad abierta al, al desarrollo profesional sí, que existe, y etcétera. ¿no? Y una mentalidad abierta ¿no? de cara a, a todo. Sí. ¿no? Al final. Bueno, y ¿no? eh, eh, creo que tenemos que colaborar en esa fase temprana. Tenemos que ir las organizaciones empresariales a, a colaborar con los centros de estudio a, 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 en sus diferentes niveles. para promocionar eh las bonanzas de sí, sí. de la actividad que realizamos en uh -huh. en los diferentes sí, sí. sectores. Sí, sí. Se causa un aspecto atractivo bai du, desde ahí, al dato inberdia, ¿es? Eh e, ¿es? Eta bestela eh ez da ez da sortzen. Okay. Bueno, eh azken aukera bat daukazu, ¿es? Eh, so, Orain bakoitzak zuen eh enpresa pixkate saltzeko eta entzuten eh pertsonei pertzonei, ba esateko zergatikan eh ...y de verá así en de Bueno, pues en nuestra empresa... ...en concreto... ...hemos tenido un crecimiento muy fuerte... ...en los últimos años... ...de, de expansión... Eh? ...que venimos ya trabajando comercialmente... ya ...hace muchos años... ...para abrir ese tejido comercial... ¿no? ...y nosotros como Atractivo yo diría yo que al final es la diversión en el trabajo o sea, al final es que disfrutes trabajando que es lo, lo importante para mí y si disfrutas trabajando va, sale todo es que sale todo sale todo con esa alegría y o sea, es, al final es la pasión como os he comentado antes ¿eh? es que yo siempre digo lo mismo la pasión es, es en todo en las parejas en la familia en los amigos Uf. cuántos amigos tienes eh? si tienes tres <laughs> realmente con pasión si tienes tres y a veces dos y tampoco necesitas más <laughs> y en el trabajo es lo mismo, al final. En el trabajo al final dices, joder, yo quiero trabajar con la gente que realmente está apasionada a trabajar conmigo. Y si no, pff, pues no, no vale para nada. ¿sabes? Y Manol, ¿y sois una pyme multinacional sí, en la que se sí. viaja mucho, sí. en la que se conocen un montón Mira, de sectores? Y, y luego eh, lo importante en esta vida es tener mentalidad abierta, ¿entiendes? ¿eh? Y culturalmente y respetar a la gente. Es, 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 es que eso es vital, eso es vital. ¿eh? Y todos somos diferentes y todo, cada uno dentro de nosotros tiene algo bueno tiene algo bueno entonces hay que intentar sacar eso de cada uno no como bien has dicho tenía que esa persona la, la, la chica esta que os ha mandado el sí. currículum ¿no? pues habéis sabido sacar lo mejor de ella no y para ella fíjate es una alegría sí. una pasión, va a tener una pasión por el trabajo porque hay muchas veces que tú como persona como empleado no sabes muchas veces lo que quieres que nosotros tenemos que ir los psicólogos al final y luego necesitamos otro psicólogo para nosotros también. Pero sí es cierto que también tenéis, te, eh, eh, incluso una empresa eh, eh, de vuestro tamaño, mm. tiene un montón de caminos distintos. Sí, ¿no? sí. Y, y de la misma manera que eh, él comentaba, que flexible, de repente ¿eh? puedes generar sí. un itinerario distinto, sí, más flexible, en vuestro sí, caso, sí. Eh, sí, sí. Eh, bueno quiero decir desde, desde la desde la, mm. desde la la parte más eh, técnica y de taller, mm. hay una parte brutal eh, de gestión, sí, sí, cuidáis sí. el marketing... Sí, eh, mucho, en sí. una empresa industrial bueno, de, de manera llamativa. Sí. Entonces, bueno, eh, hay, hay un montón de huecos. Sí, para, y luego eso, tenemos para esa mentalidad abierta de apertura de mercados, de colaborar con otras empresas, incluso, colaboramos mucho con la competencia nuestra. O sea, nuestra competencia son monstruos y colaboramos con ellos y al final y, y cogemos negocios de ahí también. Lo que no les interesa a ellos, vamos recogiendo nosotros. Y, y ellos lo saben y hablamos sinceramente con ellos, somos súper abiertos. O sea, no tienes que ocultar nada, las cosas son como son. Te puede gustar o no, pero es mejor. Pero si al final ¿Sí? estás falsificando, hay cosas que no... Y entonces, bueno, es esa es apertura de mente, de de vida. Bueno. Vida, Xavier. <laughs> yo, re yo recomiendo, ¿eh? Yo rec Mira recomiendo también. <laughs> <laughs> en eco. Bueno, yo lo que comentaría quizás... Es que al Valimá de Sud... Mucha hay que intentarlo. No hay algo de Sud, me sé la. Nico, usted es... ¿Has que Nor, Badago en la fábrica de e, gula ari eta bat sesio guztian zehar atera dana eta irisbonen bilatzen deguna da, benetan gogoa eta aktituta pertsona hori, ez? Orduan, enpresa bezala egia da e, azken urtetan asko hasi dela, pues, bikoiztu da gure plantia azken bi urtetan, eta momentu honetan egiten ari gara munduan beste enpresak egiten ezari diren gauzak, ez? Orduan, lanaren kontenidu desberdin hori dinamikoa talde gazte batekin ikaste, ikasteko eta azteko gogoa dauzkaten pertsona horiek benetan e, lan egin nahi badute eta hasi nahi badute, uste irisbon izan daitekeela enpresa hori, ez? Duela bai ja bete bat atera genuen munduko lehenengo aitrakin sistema o, sistema operatibo guztietan ibiltzen dena, ez? Eske dago beste enpresarik hau egiten duena, ez? Da uste enpresa... Gipuzko, bezala, egin, eh? ta, enpresa hori Gipuzkoa, Gipuzkoan egina, eh? Da Gipuzkoa konpresa batek, eh? Ez ez esango bilbotarrek bezala mundu guztian jarri degunik, baina eske izan berda eta azkenean oso aukera ona dauzkagu hemen, e, ja. eserreztasunak emate ditugu, fleksibilidadea, azteko kapazidade hori, eta hemen bertan daukagu, eta askotan kanporagoaz, eta, eta bertan euki dezakegu, benetan pertsona batek, ba, etorkizun horretarako bilatzen duena, ez? E, karrera planon batekin, eta enpresan ambiente on bat lortzen den toki batean, ikusi duguna da, talentu hori jaso e, eta retenitzeko formula hori dela. E, eh? gertutasuna lankidarekin oso kontenido interesari bat munduan gauza innovazioa handidun proiektuak garatzen eta eta berritasuna aurrera ematen naiz eta rain e, Covid garaian ego ba guk ere jendea e, gehitu dugu plantillara ez izan ere etorkizunera egon nahi baduzu e, azkuntza dinamika batean, ba, orainen ez fibartza inbertitzen ez, ez da gugur gaude, orain txertan produktu berriak ateratzen, jende gehiago kontratatzen, eta dinamismo eta azkuntza horretarako ba, ba, jendea bilatzen. Orduan, ba, ongi etorria da, edo zen pertsona interesa daukana, ba, gu pozik ezagutzen. Bueno, ba, ge, ikusten dugu ez, e, Gipuzko mailean Aitrakin e, e, testu inguruan e, lider daukan enpresa e, bat. E, mm. e makina herramienta komponente mm. munduan, e, zuek baita, zuen e, arloan, mm. ahondienetakoa zeate. E, sociedad garantía recíproca, Reciproka, ez? E, baita, e, Espaini mailean dagon e, e, zuen bezalako erakundea, zu ezate potentenak eta gipuzkoan bai. daukagu, ez? E, bueno, bai. e, indar darba daka, ez? Eta, et, bueno... E, De hecho, berriro, kobita hartuko dut, ebimila eta goionetan, e, elkargik egin duena aktivitatea, elkargi bezalako emezortzi erakunde daude, estatu osoan. Elkargik egin duena aktivitatea izan da, hoien guztiaren uneko berrogea, horrek nolabait dimentsio bat ematen dio, ez? Baina horretaz gain dit, hori importantea izan da, eh, nik esango nuke gure kasu amintzat eh, transformazio batean gaude, finantziazioaren mundua eta eh, ezagutza finantziera baldin badakazu, elkargi zure eh, etxea izan daiteke, izan ere, finantziazio lerroetan, e, eh, finantziazio bankarioan lan egingo duzu, baina finantziazio komplementarioan lan egingo duzu, E, formazio eta trabakuntzan ere, formazio finanziora ematen dugu eta jasotzen dugu, konbeniak dauzkagu akordioak unibertsitatea ezberdinekin, master bat daukagu deustuko unibertsitatearekin, eta master horretan gehiena bide batez esan da, lareun bat pertsona pasa dirazkenen urteetan eta gehienak emakumezkoak formazio horretan, formazio finanzieroan. E, eta gero, batez ere, e, aholkularitza eta akompainamendua hori sendotzen ari gara. Es hori da, e, balioa mango diona enpresari. Gutazkagu, hogei mila enpresa baino gehiago gure inguruan, Gipuzkoan eta ondoko lurraldetan ere, eta geure e, misioa azken finan eta bisioa zein da, oiei guztiei, nolabait, kobertura edo estalki finanziero bat eman, ze horiek dira alkargiren jabe. Mm Elkargi da Elkargira enpresek sortua eta enpresentzat lan finanziero egiten duen erakunde pribatu bat. Eta horretan gabiltza, ambiziorekin gabiltza injustu, uste dugulako zenbat eta alkargi... E, intento agua, potente agua, finanzio, alor financiero, OB agua es sortu, orduneta, empresa tejido, empresa un. pime eta enpresa txikitartan gehienak direnez, enpresa egun hobeagoa izango dugu lagurin guren eta azkenean horrek ba, enplegua sortzen du eta horrek ere ongizateak hartzen digu. Ez? Orduan, bueno, gure perspektiba horretan, transformazio horretan dudari gabe, finanziazioaren mundua gustatzen zaionari, elkargi bere txea izan daiteke. Bueno, eta zuketi bezalako multinizan lorbatek baita, gipuzkoan dauka beran bueno, zentrala. Oin bueno, daukazu ardura, Hau itxin behar dugu, bos minuto dozkago ja bukatzeko, hor dune, zure dizut bai, e, pixkate labur biltzeko, ez, esan e, e, deguna, eta baita zuen e, enpresan erakargarritasuna e, aurkezteko. Vale. Bueno, alenego, gure enpresa, e, ba, multinazional baten parte izanik, e, ba, nahi nuke, oandik, mantetzen dula, lokaltasuna e, txikiaren esentzia hori, eta e, daukagula e, horri geindituta ba, e, kanpora ateratzeko beste e, kanpo batzuta salto iteko aukera uzun bi, eh, bi gauzoiek big gausoiek gustartuta ba ikaragarri da ze harremanak eh, oso zuzenak eta eh, gertukoak dira baino gainea ba ez nago oso eh, komodo eh, gaiuntan ba beste gai batera salto dezaket ze aukera ikeragarri ditugu eta gero eh, nik beti izaten detena da eh, ez eh, onea datorrena gure enpresara datorrena ez dator, E, espezializatzea e, sektore e, partikular batetan bai, sektortik gea, baina hortik guk ematen ditugu soluzioak ba, makinarramentari, ematen ditugu soluzioak, ba, distribuzio logistikoari orduan, oso enpresa ezberdinek eta sektore ezberdinek ezagutzeko aukera ematen dizuegu, orduan hor e, ba, e, beste profesional aldetik beste azkera o azkuntza bat e, lortu leiteke Hoi, gure enpresaren e, ba, bueno, ezaugarri bezala. Eta gero, bueno, ba, pixka bat e, hemen hitz egin duen intzin labupena, ba, esango nuke, alde batetik, e, ba, ze balore daukaten e, ba, harremanetako gaitasunak eta beste, beste inguruko personekin komunikatzeko gaitasun horiek, e, e, nola, e, sektore teknologikoenetan ere, e, oi e, ari izaten gehozte eta garantzitzugua, eta e, balore bezala ikusi behar dutela orain ikasten ari gazteak ere, e, ez, e, ez dela bakarrik teknikoki zerbait ikastea, baizik eta hori adierazi inbar dela, e, baita espezifikazioa jasotzen jakin inbar dela, e, eta bueno, ba, horren inguruan, ba, orain e, sartu zeigu indarrondiarekin telelana, eta ba bueno, ba gure sektore hauetan ba telelanare ba izango dala, ba beste gai bat e, erreztuko diguna e, askotan ba gure e, familiarekiko eta bueno, kombina, e, kombinaketa hori, ez? Lana eta familia o gure eguneroko bizitza uztartzen laguntzeko, ez? Bueno, ba, ikuste duzu ez zer enpresa dauzkagun e, Gipuzkoan, e, eskarrik asko banamanan banan mm -hmm. sí, lauroi, sí. e, sí. ikuste ez polita egin e. degula. E, orain jarraian, e, bueno, e, banan-banako elkarrizketak e, egitoko aukera aukiko dizue, e, mm -hmm. zetak, e, bos enpresa hauekin, lau enpresa hauekin, eta beste batzuekin ere bai. E, orduan, e, eskarrik asko da noi entzuteagatik, ba, eta aurrengo arte. Eskerrik asko. Eskerri asko. Eskerri asko.